Si uno habla de camino, nos podemos dar cuenta que todos estamos caminando. La humanidad está yendo en un camino hacia ese corazón. Algunos de manera consciente, otros inconsciente, pero todos, indudablemente todos están yendo al mismo lugar. Y todos salieron del mismo lugar. Lo único que nos diferencia es que algunos lo hacemos de manera consciente y otros todavía no se dan cuenta que es parte de ese recorrido. Hay una unión. Nosotros lo que buscamos es la reunión. La base de nuestro camino es la reunión. Y en esa reunión uno se reúne con lo que se llama los hermanos, la hermandad. Y ahí hay una situación con la humanidad. Porque uno se reconoce hermano con el otro. Y la hermandad trasciende lo que se llama la amistad. Hay una profundidad en la hermandad. Y es la aceptación de que el otro es un hermano. Sin condiciones. En la amistad siempre uno pone condiciones y filtros. Está bien, este es mi amigo porque le gusta lo mismo que a mí. Comemos pizza y nos gusta la de mozzarella. Hay situaciones de amistad que siempre es por coincidencias, ¿no? Por gustos, hasta por necesidades. En cambio, la hermandad no. La hermandad no tiene condición. Y la hermandad lo que nos enseña es el amor al prójimo. El amar al otro, entendiéndolo como un hermano. Y en nuestro camino hay algo que es muy importante, que es el respeto y el entender que el otro es tan humano como uno. Cuando veníamos subiendo, uno puede ver que en esa ascensión uno puede ver la gente que está como por debajo, ¿no? Y creerse, estoy por encima de. Uno puede observar por medio de lo que hace o deja de hacer el otro que uno está por encima. Y uno nunca está por encima. Uno siempre está a la par. Y ese es el crecimiento. El crecimiento es entender que entre todos conformamos una hermandad. Y aceptar al otro como es. Inshallah, esté complacido el maestro con esto. Esté complacido el Sultán Mehmed con esto que se dijo, con lo que se muestra. Inshallah se refleje lo que significa el amor al maestro, lo que significa la humildad de este camino y que le llegue realmente a la gente. Lo único que en este momento siento es eso, que si el maestro está complacido, alhamdulillah. Si el profeta la pase con él, está complacido con esto y brinda de su amor a través de este servidor, alhamdulillah. Y si Alá abrió estos días como para que esto suceda, alhamdulillah, las bendiciones van a llegar. Y el que escucha y el que ve, inshallah lleguen esas gotas de ese océano a sus corazones. Porque es lo que sucede cuando uno trata de transmitir el amor divino, ¿no?